A finales de octubre del 90, el barrio de San Adrián de Besós, Barcelona, se levanta en contra de los planes de construir más viviendas en un solar, La Palmera, reivindicado como equipamiento. Durante 4 días, el barrio es sitiado por la policía e intentan, sin éxito, reprimir todo foco de resistencia. Barrio Besós nació como consecuencia, por un lado, de alojar a la gran masa de trabajadores, inmigrantes del sur de España, que se hallaban viviendo en barracas en Montjuïc y especialmente en el barrio de Somorrostro. Y por el otro lado, el de facilitar la realización del proyecto de construcción del tramo del Paseo Marítimo de Barcelona, para lo que era necesario eliminar el barrio de Somorrostro. En septiembre de 1959 se pone la primera piedra y al año siguiente se inician las obras de las más de 5.000 viviendas que a su término serían ocupadas por trabajadores de los barrios señalados y numerosas parejas jóvenes. En la actualidad, el barrio Besós, en su más amplio sentido, está constituido por los barrios de Besós, Cobasa, Maresma, La Catalana y La Mina. En Cobasa, la parte correspondiente a San Adrián de Besós, es donde se han desarrollado los enfrentamientos contra la policía, por la cerrazón de las autoridades municipales y autonómicas. Enfrentamientos que no han cogido por sorpresa a los vecinos del Besós. A finales de los 70, se habían levantado, en la margen derecha del Besós, cerca de 17.000 viviendas para una población de 83.000 personas. El proyecto inicial contemplaba todo tipo de servicios, pero tuvieron que luchar duramente para conseguir cada árbol, cada farola, cada metro de asfalto y reivindicar así la falta total de equipamientos como en tantos otros barrios obreros. El primer centro escolar público, que no fuera un barracón, lo levantaron 15 años después de haber construido el barrio. El día en que un joven fue atropellado en la entrada del barrio y murió, todos los vecinos se echaron a la calle para reivindicar un semáforo. Ya en la primavera del 72, las puertas de los pisos del barrio se abrieron para proteger a los trabajadores de la térmica del Besós, La Catalana, en huelga, masacrados por los grises que asesinaron a tiros a un trabajador. En el 74 se realizó en la guardería Parvulario Cascabel un encierro de padres, maestros y niños, lográndose todos los objetivos excepto la continuidad del profesorado. 1978. A petición del ayuntamiento se localiza a uno de los dueños del solar de La Palmera para que cediese el terreno a dicho organismo. Se consiguió tal objetivo. Los terrenos colindantes fueron comprados unos y expropiados otros. 1984. Intento del ayuntamiento de construir las viviendas. Una comisión de la Asociación de Vecinos gestiona las oportunas averiguaciones en el patronato de la vivienda, quienes manifiestan total ignorancia, así como de la ubicación de los terrenos. En el primer enfrentamiento, el barrio se niega a la construcción de las viviendas. El ayuntamiento hace intervenir a las fuerzas del orden público y hay un violento enfrentamiento con heridos graves y pérdidas de puestos de trabajo. El ayuntamiento retira la contrata de obras, no sin antes pagar 25 millones a la empresa. Estas viviendas no eran sociales. La gestión hecha a espaldas del barrio y la impunidad con que gastan el dinero del contribuyente quedó demostrada. Hay un intervalo de 7 años durante los cuales la Asociación de Vecinos acude con frecuencia al Ayuntamiento con la propuesta de equipamientos. A esta demanda contestan que sí, que habían planes pero no concretaban. Finalmente, colocan en el solar 2 porterías de fútbol viejas traídas del campo del barrio de Villatrajana. En el citado campo no se repusieron, convirtiéndose en un descampado donde crece la maleza y que se utiliza como lugar de basuras. Esta actuación revela el carácter sospechoso del consistorio. Desvestir a un santo para malvestir a otro. Extraño, pero económico, ¿verdad?
enfrentamiento, masacre. Toma de conciencia de la situación y resolución del barrio de no dejarse someter. Postura rupturista de relaciones con el ayuntamiento. Voluntad popular y única. Equipamiento sí, viviendas no. 9 de octubre de 1990. La empresa trata de comenzar las obras a instancias del ayuntamiento. La oposición vecinal lo impide. 23 de octubre de 1990. Vuelve la empresa con la intención de comenzar las obras. Los vecinos reaccionan pacíficamente organizando una sentada. Los gosus atacan indiscriminada y violentamente contra mujeres, ancianos y niños. Hubo 6 heridos y numerosos contusionados por los golpes. Se paran las obras. Jueves 25 de octubre, 5 horas de la madrugada. Sigilosamente invaden el barrio más de 700 agentes del orden público, entre gosus de cuadra y nacionales. Los gosus toman sitio en el terreno. 9 horas, batalla urbana. La primera carga masacre es por parte de los nacionales antidisturbios, reserva especial de Zaragoza y Córdoba. Al no ser de aquí, pueden ser más crueles. No los volveremos a ver. Buena táctica se traen. Indiscriminadamente lanzan botes de humo, balas de goma y cartuchos de sal contra colegios y colegiales, caso de Cascabel, a personas mayores y al interior de las viviendas. Tal actuación rayaba o era realmente de un sadismo exacerbado, caso de la persona de edad maltratada incluso en la ambulancia. Hubo muchos, muchísimos heridos, 35 detenidos y numerosos desperfectos. A las 12 horas se cortó la autopista.
en nosotros, que somos tu gente que te hemos votado. Nos tenemos que haber partido las manos antes de votarte. Exactamente. Llámalo, que venga el Meseguer, que venga. El caso mató esto. Que venga, no puede lo que mira, mira lo que hemos recogido mira, en un momento. Mira, mira. Que no diga, mira, que no diga que estamos mentiros. Y acabamos de bajar, enséñalo, enséñalo. En una calle solo, que está todo el barrio lleno. En los colegios, amigo. ¡Criminales! ¡Que son unos criminales! ¡Que se chopea el barrio tan bonito como lo teníamos, cabrones! ¡Bandido, bandido! ¡Criminales, que no tenéis corazón! ¡No tenéis corazón, cabrones! ¡No tenéis corazón! ¡No tenéis corazón de cartón! ¡Abuela! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡No se ponga así! A las 9 de la mañana, que estaban las mujeres con los niños allí y todo, las abuelas y todo, para llevarlos al colegio, pues empezaron a dar leña. Pero leña en cantidad. Igual a viejas que a niños que a viejos. Pero es que ha sido una guerra en dos calles. Las de las furgonetas de ellos, por las dos calles, tirando tiros. En mi escalera hay el tiro, está deshecho. Han tirado botes de humo. Años se la quemaron la cara con el pues la portería deshechita, pero luego está la otra puerta de cristal que tiene una pelota de goma y tiene un tiro, y el tiro ha entrado dentro de la portería. A lo largo del día continúan los duros enfrentamientos. A las 7 de la tarde se corta la autopista a Mataró. Alrededor de 1.500 vecinos participan en la acción de protesta. Continúa la lucha con la policía, que mantiene el barrio ocupado y sitiado. Por la noche se recrudecen los enfrentamientos con la participación de grupos de gente provenientes de otros barrios en señal de solidaridad. Thank you.
La situación empeora con la total negativa del vecindario a someterse a las órdenes policiales. Las acciones de protesta empiezan por la mañana. Los vecinos salen a la calle para impedir que prosigan las obras. Cacerolada reivindicando la paralización de las obras. Los enfrentamientos duran hasta las 4 de la madrugada. Mañana cacerolada en el barrio, que seguiría con más enfrentamientos hasta las 3 del mediodía. Los Gosus, para controlar mejor la situación, toman los tejados ilegalmente mientras los vecinos mantienen conversaciones en el ayuntamiento, provocando así la indignación del barrio al sentirse traicionados, otra vez, por el alcalde Meseguer, que mientras les engañaba con palabras, les echaba a los Gosus a los tejados. ¡Gracias!
los vecinos a invitarles pacíficamente que bajen de nuestras casas. Durante los 4 días de lucha hubieron 35 detenidos. La mayoría fueron jóvenes y la mayoría del barrio. Estuvieron de 2 a 3 días en comisaría, fichados algunos y en espera de juicio por agresiones a las autoridades. Vinieron los mozos del cuadro, primero pasó un coche, ¿no? Nos quedamos extrañados, después pasaron dos, los dos coches a los cuatro. Se metieron en el coche y ¡pum! Adentro, metiendo los palos, llegamos allí y nos hicieron que nos despelotáramos y todo para ver si le dábamos algo y todo eso, ¿sabes? Y con el rollo nos íbamos metiendo en una habitación y nos íbamos machacando, ¿sabes? Nos íbamos metiendo ahí de palos que te cagan. Y todo el rollo, ¿sabes? Después nos metieron abajo en unas celdas y eso, y a él se lo llevaron a otro lado. O sea, arriba se lo quedaron. Cuando me metieron en otra, chaparon una puerta en 4 paredes, me pusieron 2 mantas en el suelo y ¿Y cuántas horas estuviste dentro? 72 ya, este mes. ¿72 horas detenido? ¿Qué acusación se te hizo? Agresión a la autoridad. Agresión a la autoridad. Y a ti igual, a mí no, agresión a la autoridad. El saldo de heridos por parte del barrio fue de un derrame cerebral por una porra, una pierna destrozada por un cartucho de sal, una mandíbula machacada, un ojo perdido y un aborto por bala de goma, y numerosos traumatizados y contusionados. Luchamos para que tener unos mínimos equipamientos. No tenemos, pues, nada de nada. Tenemos que ir a las afueras, tenemos que ir a otros barrios o a Barcelona, a cualquier cosa, como a bibliotecas, piscinas, formación profesional, o sea, es que no tenemos nada de nada. Y claro que vale la pena luchar por esto. Y bueno, no sé qué decirle, estoy con la mayoría de los vecinos, a pesar de que me ha ocurrido esto, pero bueno, estoy totalmente con ellos. En el momento álgido de la lucha, es de destacar la manipulación de los medios de comunicación, que secundada por las falsas acusaciones de las autoridades, se saca de la manga mentiras como el racismo, los tiros y los provocadores profesionales y más tonterías, con el fin de desmovilizar y desanimar a los vecinos en lucha. La policia ha detectat 30 trets de foc real que s'haurien disparat amb rifle des d'algun punt del carrer Fleming. Entre les detencions que avui han efectuat els Mossos d'Esquadra hi ha 8 persones que no són del barri. Ellos dicen que había un francotirador que los tiró 32 tiros allí, con un temple no sé qué del 22 o del 27, no sé qué. Yo digo que tenía que ser muy malo, porque un tirador como estaban ellos apelotonados con 300 policías allí, tira 32 tiros y no pega ninguno, eso es de risa, ¿no? Eso es algo de risa. Estrategia simplista del poder. Amontonan a los trabajadores en barracas verticales masivas sin recursos, escuelas, parques, piscinas, etc., a los lados de la ciudad, preservando el centro de la ciudad para la vida elegante de los yuppies, hormigas de oficina, banqueros y sus mujeres. La resistencia a esta estrategia no es racismo. El problema no es con la mina. Si la mina estamos acostumbrados a convivir con ellos y no son ni mala gente ni buena gente, como nosotros, nada más. La policía, el brazo armado del poder, utilizó porras, furgonetas, gases, pelotas de goma, cartuchos de sal y en ocasiones fuego real. Por las noches se dedicaban a buscar los cartuchos con linternas. Cuando todo este material no sirvió para controlar el barrio,
ocuparon los tejados rompiendo las puertas, atemorizando a los vecinos de las casas y provocando a los de la calle. A principios de los 70, los jóvenes toman conciencia en el único centro cívico del barrio, el Centro Social. Esta entidad, que no estaba autorizada como asociación de vecinos, se convirtió en el corazón del barrio. De su local social, en la actualidad, la Asociación de Vecinos Besós, situado en unos bajos arrebatados a los dueños de Covasa, salió la revista Besós. Por las mismas fechas, y mientras las asociaciones de vecinos del barrio estaban dominadas por la Falange y los grupos leninistas tenían una escasa implantación en el barrio, la única estructura de resistencia al franquismo fue, como ahora, un frente común constituido por todas las fuerzas solidarias que estaban contra la dictadura. Ahora, contra una democracia que especula con los terrenos de un barrio que ya soporta una incineradora, una térmica y hacinamiento de gente en poco espacio vital. Hoy, los vecinos utilizan la Asamblea General como forma de organización, abierta a todos los residentes y resistente a la manipulación de los partidos políticos. No tienen un comité dirigente con poder de decisión ni líderes permanentes. La consigna de los vecinos ha sido y será: equipamientos sí, viviendas no. Los políticos afirman que los vecinos actuaron de una forma estrambótica. Los vecinos ven el conflicto con la policía como una cosa aislada y fuera de lo común. Pero por todo el mundo, mercenarios con cascos utilizan las porras y los botes de humo para imponer los planes del poder a la población resistente. Lo que está claro es que los vecinos del Besós han tomado posesión de su barrio, han abierto un espacio de confrontación y de lucha en la vida cotidiana que ha supuesto un verdadero sobresalto en el aparente consenso que rodea la Barcelona del 92 y su coartada olímpica. Los medios de comunicación se han ocupado de cumplir con su misión, manipular los hechos hasta hacer que los vecinos del Besós aparezcan como una masa de racistas intransigentes que se niegan a convivir con los vecinos de la mina. Esa es la consigna dictada desde las instancias del poder. La prensa y la televisión se encargan de propagarlas, con el objetivo de aislar la lucha. No deja de mosquear que sea precisamente la administración municipal quien invoque a la solidaridad. ¿A qué solidaridad se refiere? ¿A la de compartir la miseria hábilmente gestionada desde las altas esferas del poder municipal y financiero? Pensar que el conflicto se limita a una querella entre vecinos de dos barrios es el objetivo de la administración, que pretende eludir la confrontación y evitar un desgaste de la imagen de su proyecto urbanístico de 1992. La solidaridad real es la manifestada por los vecinos del Besós al ocupar su barrio por la defensa de sus intereses concretos e inmediatos. Los vecinos del Besós han puesto en práctica sus propias formas de organización. Jóvenes, mujeres, ancianos, es decir, los que menos cuentan en la política oficial, han hecho valer sus propias expresiones de lucha. El barrio del Besós simplemente ha dicho, basta ya, y lo ha dicho de la única manera posible, oponiéndose frontalmente a la agresión que supone la política practicada por los gestores del capital y del Estado. Con ello, se ha puesto en evidencia cuáles pueden ser los límites del consenso, de la frustración y de la renuncia. Porque la cuestión ya no es hasta dónde están dispuestos a llegar los administradores municipales y sus socios empresariales en la aplicación de sus planes urbanísticos y financieros.
sino hasta qué punto estaremos dispuestos a aceptar resignadamente sus consecuencias sobre nuestras vidas. La miseria cotidiana que viene condicionada por este estado de cosas al cual nos vemos abocados a padecer, nos lleva a una sobrevivencia basada en la insatisfacción. Es, sin embargo, esta misma insatisfacción la que hace estallar revueltas repentinas, sin control de los ideólogos y aparatos políticos. Es ahí donde se desarrolla la verdadera comunicación entre nosotros, los oprimidos. Un nuevo nombre hemos gestado en la plaza, sonoro y redondo como grito de batalla. 25 de octubre, ¿qué de resonancia tiene en nuestras almas? Como hijo legítimo, lleva el nombre de nuestra sangre hermanada. Grabemos esta fecha en el muro y que no la borre ningún mandatario de paja. El pueblo soberano es quien manda. Desoigamos otras voces, cerrémonos en banda. Ya nada tienen que decirnos voces extrañas. Rompamos sus insignias, sus caballos de batalla. Que por siempre impere nuestra voluntad. Desechemos las cosas bastardas. Al barrio le ha nacido el alma.